quiero que sean, pues, vamos a ver qué pasa por acá. Ah, voy a hablar con ellas. Y me dice, hola, hola. A veces salías de un anime. ¿Sois otakus? No, ¿acaso vamos disfrazadas de un personaje de anime? Debes mostrar un poco más de respeto. O comentarte antes, perdón. Deben ser bolitas. Sois bolitas, ¿verdad? Sí, pero no bolitas de Nabokov, sino con las raíces de Japón. Hasta el último céntimo, si el diseñador tenía en cuenta infinidad de detalles. Diría que van disfrazadas de caramelos, no. Vuelvo a lo mío, aparte de comida. No puedo estar en esta casa. Vamos por allá. ¿Qué es esto? Es que mi objetivo es abrazar este mundo que habéis creado, porque no me gusta demasiado como lo habéis creado. Está lleno de gente egoísta que no se preocupa por los demás. Y cuando acaba de construir mecánica, podría ser limpieza. Ya con estos objetivos los apoyamos completamente. Y la verdad es que tal vez me gustaría verlo arder un poquito. Y una buena purga genere lo le vería mal a él. La idea es que provoques el cuarto impacto. O el quinto, ya no sé cuál toca la verdad. Claro, recuerda que nosotros hemos creado todo esto. Y lo hemos hecho así para que tú puedas disfrutar. Bueno, pues gracias. La verdad es que me ha venido bien para motivarme. Porque tenía el proyecto parado, pero ahora tengo muchas ganas de acabarlo. Así podré ponerme también las cosas. Y por cierto, no os preocupéis que a vosotros no os descubrí. Hombre, gracias, es un detalle. ¿Me podrías dar una pista para acá? Lo único que te puedo decir es que apliques la lógica a tu entorno. Cuando no se te ocurra nada, usa la petaca de tu mochila, seguro que te ayuda. Quizás este no sea el primer mundo que han creado. Son los creadores de este juego, entonces. Muchas gracias. Nos animamos y conseguimos hacerlo tan guay como queríamos. Guay es bacano. Si nos decidimos a ello, serás la primera en enterarte, te lo prometo. Thank you.
La abuela. Es la abuela Rosemary viendo la tele tranquilamente. Hola abuela. Abuela. Hola papá. No te he visto, perdona. Tampoco me has oído de tarde. ¿Has dicho algo? Ah, por cierto, ahora que estás aquí, el otro día ordenando la guardilla encontré una cosa que te quiero dar. No te muevas de aquí, que voy a ir a buscar. Ahora sí. La abuela Rosemary tampoco es mía, así que le ayudo a levantarse para que vaya por mi cosa misteriosa. Quizás sea algo útil para el proyecto. Aunque esperemos que no tarde demasiado. Tenemos una misión de cumplir. Bueno, pues a ver qué nos trae. Mientras tanto, podemos echar un vistazo por la casa. Algo así. Qué bacano, sí, es un cantante. Este curso no soy de casi, pero aquí tengo. Es molestando, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Thank you.
empezamos otra vez a hablar. Nika, ¿dónde estabas? Bueno, es igual aquí. Adiós, abuela. Bueno, hasta este punto estamos bien. Este es el tercero video. Bueno, el hecho es que ustedes dirán. Y cuando empiece a subir, yo sabré. Aquí, muchas gracias. Suscríbanse, pongan el like. Espero que les esté gustando mucho este juego de Nika Mecánica, de Nika Mechanica, en español europeo. Es un favor, no es un favor, es tanto como algo para que la gente que no sabe inglés lo entienda más y a lo mejor se animan y hasta pongan en inglés o en español como quieran, pero esto yo lo decidí solo en español para que entiendan por ejemplo las siguientes personas que quiero que entiendan: René Lidio 11, Carlos y otras personas más que no entiendan inglés, pero no pierdan las esperanzas para poder aprender inglés. A lo mejor quién sabe si lo va a terminar en inglés, pero por ahora está en español. Muchas gracias, suscríbanse y pongan el like. Este es el nuevo juego en el canal de Hanson Games Life and Fun. Sigan al tanto.